¿Cómo estás, soy Carlos Aguirre, director de la Alianza de Maestros y este es nuestro programa Alianzas por la Paz. Seas bienvenido a nuestro programa y antes de dar inicio al tema que hoy nos ocupa, quiero agradecer una vez más al licenciado Gutiérrez Garcés, director general de Escuelas Secundarias Técnicas de la Ciudad de México, por todas las facilidades que nos da para la realización de este programa. Asimismo, quiero agradecer a cada uno de los elementos que componen de GEDS TV por este espacio. Sin su consejo, sin su orientación y sobre todo el gran apoyo que nos brindan, no podríamos estar ni llegar contigo. De todo corazón, muchas gracias a cada uno de ellos. Y pues bueno, el día de hoy tenemos un programa que creo que va a ser muy importante, sobre todo en la reflexión que vamos a realizar. Déjame decirte que últimamente me he encontrado con que de manera reiterada he escuchado que dicen, es que fulano de tal hizo tal actividad, golpeó, insultó, dijo tal cosa y tenía justificación porque le hicieron antes esto. Me he encontrado que hoy en día, sobre todo los adultos, tendemos a justificar la violencia. Y cuando se trata de agresiones, queremos hacerlo todavía mucho más. ¿Y esto por qué razón? Porque déjame decirte que en esta semana, ha estado circulando un video que verdaderamente creo que nos va a brindar muchos momentos de reflexión en este programa. Seguramente has visto esta imagen en donde una señora, joven relativamente, acompañada de su hija más o menos, tendrá 10, 12 años, se agarra a golpes con un tipo en una de las estaciones del sistema colectivo de transporte, mejor conocido como Milimetro. Y en este tipo de acciones, la señora pareciera estar verdaderamente ocupada, enfatizada, obsesionada por generar un marco de violencia para con este señor. Y este señor, desafortunadamente, cae en la provocación, al grado de que se empiezan a agarrar textualmente, tirados en el, en el piso a punta de golpes. Y el problema radica en que esta escena, este acontecimiento, nos brinda por resultado las lágrimas de esta menor, que no deja de llorar al observar que su madre está siendo objeto de ser golpeada, pero también es una de las impulsoras de este proceso de violencia. Verdaderamente un espectáculo que los adultos se supone que teniendo conocimiento, teniendo voluntad, teniendo además o debió de tener la consideración de tener a un menor, debió haber actuado de otra manera. Y desafortunadamente, en este video lo único que observamos fue violencia, violencia y más violencia a consta y a pesar de las lágrimas de una menor. ¿Cuál es el mensaje que nos brinda este video? Un mensaje que tiene elementos que tenemos que reflexionar. Primero, imperó la violencia. No hubo ni la inteligencia ni la voluntad para intentar quitar o evitar ese problema. Segundo, el mensaje es que no importa cómo te sientas, no importa si eres ofendido, no importa lo que suceda, tienes que desahogar la molestia y la frustración que tienes, y si es a base de golpes, mejor. Es decir, no existe la educación ni de la voluntad ni de la templanza. Pero además, el hecho de ser hombre también ya te da derecho a golpear a una mujer. No importa si te sacó de sus casillas o no, puedes hacerlo, incluso a puño cerrado, como lo vemos en ese sentido. Y la pregunta es, ¿Dónde está la educación? ¿Dónde están los valores? ¿Dónde está el cuidado de la persona? Y sobre todo, ¿dónde está la voluntad y la templanza que te invitarían a actuar de una manera diametralmente distinta? Pero además, en este video observamos varias cosas. Por un lado, ¿quién toma el video? Se la pasó tomando la escena de cabo a rabo sin hacer absolutamente nada por evitarla. Segundo, la gente que está dentro del vagón y cuando ellos están tirados, nadie hace nada por evitar que se siga dando este proceso de violencia. Nadie hace nada. Incluso hay una persona que sentada observa cómo se desarrolla todo este proceso. Tercero, solo cuando se dio ya un momento más crítico es cuando alguien interviene. Y eso interviene una persona bastante alta que lo separa y al parecer ahí evitó el problema. Pero eso no lo es todo. El problema es que estamos mandando un mensaje a una niña de 10, entre 10 y 12 años, que nos dice este mensaje. La única manera de resolver los problemas es a través de la violencia. La única manera de resolver las diferencias es a través de los golpes. Y si puedes desahogar todas las frustraciones que traes encima en la medida de esta violencia, es válido. Ese es el mensaje que estamos dando. Y entonces, la mayor preocupación que existe es, esa es la educación que queremos dar a estas generaciones. ¿Qué no se supone que por ser adultos deberíamos de tener? mayor control de nuestras emociones, mayor control de nuestros impulsos. Ese es el mensaje que estamos mandando desafortunadamente. Y perdónenme que lo exprese de esta manera, pero en esta situación que se vio, esta mujer podría haber dado un ejemplo de mayor altura en ese sentido. Pudo haber utilizado otra serie de medios para resolver el problema si es que se le ofendió, porque si se le ofendió... Estamos de acuerdo que se tenía que hacer justicia y aplicar la justicia, pero nunca por propia mano en ese contexto. Pudo haber tenido otros elementos y también el Señor pudo haber actuado de otra manera para no caer en una provocación que lo único que hizo fue demostrar que la falta de temple en esta sociedad nos lleva a la agresión constante a puño cerrado en ese sentido. ¿Cuál es el punto que hoy tenemos que analizar? Que tenemos que fortalecer una vez más la educarnos en la voluntad. No podemos dejarnos llevar solamente por nuestros impulsos o por el dolor o por aquello que me hicieron. Tenemos que educarnos en la templanza, en saberlos controlar, en saber que somos quienes tenemos el mando de nuestras emociones. Y no solamente actuar de manera instintiva o por impulso. Seguramente a ti, en este nivel de secundaria, te habrá tocado que a lo mejor alguna actividad que viste o que sufriste te molestó. Y tuviste ganas de actuar. Y tuviste ganas de defenderte. Y muy probablemente a lo mejor tuviste mayor temple y mayor voluntad que estos dos adultos que vimos desafortunadamente a través de un video. Hoy necesitamos retomar el tema de la voluntad, de la templanza y sobre todo crecer en la formación de nuestra inteligencia, crecer en los valores que hoy necesitamos fortalecer. Y a ti que estás en este proceso de secundaria, en este proceso de ir fortaleciendo, déjame darte algunas recomendaciones. Cuando veas que estás en un lugar donde te quieren provocar para tener violencia, o para generar violencia, mejor aléjate. No vale la pena. La gente que ha utilizado la violencia como respuesta solo obtiene eso, mayor violencia. Siguiente. Si alguien se quiere burlar de ti, si alguien quiere pasarse de listo en ese sentido, pide ayuda a través de una autoridad escolar, el maestro, el director, pide ayuda a tus maestros, pide ayuda a tus padres de familia. Pero nunca te enganches con una composición de violencia, porque lo único que vas a lograr es que el fruto de la violencia es más violencia. Tercero, es más inteligente aquel que a veces guarda silencio y evita el conflicto que aquel que quiere estar respondiendo en ese contexto. Es mucho más inteligente y mucho más sabio quien sabe utilizar el silencio que responde de manera iracunda, sin sentido y con falta de inteligencia a una agresión. Tú puedes ser ese hombre templado, con voluntad y sabio para responder ante este tipo de, de condiciones. Y lo más importante, y este mensaje para con las chicas: ustedes son damas, son mujeres, tienen una gran dignidad y un gran nivel. Nunca dejen sobajarse por una condición de este tipo. Una mujer que pelea, que pelee por algo que valga la pena y no por algo sin sentido en ese contexto. Y pues bien, cada uno de estos elementos que hoy hemos tratado nos ayudan a la construcción de la cultura de la paz. En la medida en que nosotros colaboramos de esta manera, con inteligencia, con voluntad, con templanza, evitando siempre la violencia donde quiera que estemos, te aseguro que el fruto de la paz que vas a obtener es estar mejor y en paz. Quiero nada más cerrar por último esta reflexión haciéndote esta sugerencia y esta meditación. Este conflicto que se dio en, este, en esta estación, imagínate si no hubiera estado el metro detenido, que se hubieran empezado a agredir y que por la agresión alguno de ellos hubiera aventado al otro a las vías del metro. ¿Cuál sería el resultado? Fruto de la violencia hubiera sido seguramente una persona fallecida. Y otra en un proceso legal. Ambos perderían. Porque eso es lo que nos provoca la violencia. Cuando surge la violencia, todos perdemos. Cuando alguien tiene la inteligencia de poner la paz y anteponerla a la violencia, todos vamos a salir beneficiados. Eduquemos en la paz, eduquemos en la inteligencia, eduquemos en la voluntad, eduquemos en la templanza. ¿Por qué razón? Porque siempre que lo hagamos, nuestro proyecto de vida será mucho mejor. Muchas gracias y hasta la próxima.